bien, ahí quedó. No soy el mejor soldador, pero bueno, con mucha sopa y práctica voy a mejorar. Esta más fina va en la parte de arriba de la estantería y tiene agujero más chico porque después lo vamos a terminar de hacer con autoperforante. Así que, como no va a soportar carga de los laterales o simplemente de arriba, ya estamos con esto.
prueba de fuego. Enchufamos y a cruzar los dedos. Que no explote nada. Prueba superada. Que se quedaron hasta el final del video, muchas gracias por el aguante y va esta pequeña explicación para ellos. Como pudieron ver, les mentí, no fue la primera vez que lo aprendimos, cruzamos los dedos y a ver qué pasa. Gracias a este variador que está acá, ahora en este momento se encuentra apagado. Pero bueno, les voy a explicar más o menos cómo funciona, porque bueno, tenía la duda de por ahí si arrancaba de uno el aparato de esto, tiene un motorcito de 2 HP, que si llega a salir la lija eyectada va a ser bastante doloroso. Lo importante es iniciar con el variador a baja velocidad. En este caso está apagado, lo prendemos. Empieza a funcionar y le vamos a dando un poquito de velocidad. Y una vez que tenemos movimiento en la lija, podemos ver acá, ¿sí?, a través de este ajuste para centrar lo que es la hoja, para que no se nos vaya ni para la derecha ni para la izquierda. Y después, una vez que ya tengamos bien centrado eso, le vamos dando velocidad a poco y podemos darle la velocidad de trabajo. Y no varía nada, no se mueve la hoja. Y si la queremos parar de golpe, tengan en cuenta que cuando lo utilizan a este variador para pararlo y queda en una velocidad determinada, cuando vuelve a arrancar, retoma otra vez la velocidad. Por eso es importante que le bajemos la velocidad en el caso de que por ahí no estemos muy seguros de en cómo quedó la máquina en su momento que dejamos de trabajar. Muchísimas gracias a todos por este aguante y espero que les haya servido la explicación, y si no fue muy técnica, veremos de qué otra manera la podemos ayudar.